Bienvenidos, Saiyans, al nuevo juego de Dragon Ball, Dragon Ball Space and Time Legends, videojuego creado por Namco Bandai que vamos a probar aquí. Hablé hace poco sobre este juego y la verdad es que es un nuevo juego que nadie conoce, que ha salido en Japón o en China, creo recordar, se está probando y es un juego para PC que... Pues bueno, pues nos ha traído nuestro amigo Harlock, ¿vale? Voy a dejar su canal en la descripción para que le sigáis y gracias a él tengo acceso a esta beta de Dragon Ball que promete ser apasionante. Vamos a mirar este nuevo juego hasta donde podamos. Está en chino la beta, ¿vale? Pero vamos a intentar probar las razas, los Saiyans, las transformaciones, echarle un vistazo. Y si os gusta este gameplay, este videojuego, le haremos más vídeos sobre la beta. Tenemos 15 días, ¿vale? Necesito que le deis al botón de like todos juntos, porque si este juego es bueno, saldrá para PC y la verdad es que podremos disfrutar todos de este gran juego de Dragon Ball. Así que os animo, Saiyans, a que le deis un buen like y bienvenidos al nuevo juego de Dragon Ball Space and Time Legends. Bien, antes de nada vamos a poner la contraseña, ¿vale? Creo que era esta. A ver si es esta, Creo que sí, A ver si me entra. Espero que me entre. Vale, me ha entrado. Bien, este es el modo creación de personajes, ¿vale? Como veis aquí, no sé si vamos a poder acercar el personaje. Tenemos el logo de Time Patroller, ¿vale? Como estáis viendo, en el Piccolo tenemos habilidades, ¿vale? Para nuestro personaje. Tenemos el Garlic Gun, todo esto. Hay cositas que aún no se han cargado, ¿vale? Del personaje. Vamos a mirar las razas. A mí no se me aplica nada de esto. No sé por qué. No sé por qué no se me aplica nada de esto. Creo que es porque se está bajando una actualización. Vale, vamos con las razas nuevas, ¿vale? Tenemos los picolos, ¿vale? Por así decirlo. Luego tenemos los bus con las caritas. Estas sí que se nos cambian, ¿eh? De los bus. Las caritas de los bus sí que se nos cambian. Por ejemplo, tenemos este peinado. Vale, a mí no me gusta personalmente. Tenemos las habilidades. Es que se me están bajando actualizaciones y entiendo que cueste un poquito. Por ejemplo, tenemos este Buu que es malvado, este que está flipado. Mira, a mí me gusta este. Luego tenemos el sexo masculino y femenino. El femenino está muy bien. Lo que pasa es que tiene la cara un poco rara. Yo me voy a quedar con este. Vale, perfecto. Tanto en masculino como en femenino. De Namekusein, vale, Namekusein no hay, no hay mucho. Bien, aquí tenemos lo que viene siendo los humanos, creo recordar. Se puede cambiar también el color del pelo, que está bastante bien. Tenemos habilidades tipo Yamcha. Vamos a poner el pelo negro. Hostia, puedes acercar el personaje. Qué fuerte. Lo que pasa que es un poco... Son un poco feos, un poco salchicheros. Pero bueno, tenemos aquí el terrícola, también feo, no cabe duda de que es feo. Yo me lo haría de este estilo, Me lo haría de este estilo, ¿vale? Me lo haría así, el humano, si me lo hiciese, No quiere decir que me vaya a hacer un humano, pero lo haría así. Y luego tenemos, obviamente, los Saiyans. Lo que más me gusta es ver el logo de Time Patroller, como estáis viendo aquí, y el planeta Vegeta. Esto de ver el planeta Vegeta me encanta. Tenemos diferentes caras. Quiero recordar que esto es una beta, que está en fase beta y acaba de salir hace muy poquito en Japón. Y yo creo que me pondría algo rollo Broly, Rollo Broly es algo así. Tenemos habilidades también que están bastante bien. Las chicas están así. Vale, genial. Yo me haría... Me haría el personaje rollo Broly. Es que son muy feos, tú. Pero bueno, vamos allá. Le podríamos llamar Brócoli. Le podríamos llamar Brócoli, Yo voy a hacer una captura de esto porque lo merece. Lo merece. El logo de Time Patroller es brutal. El logo de Time Patroller es brutal. ¿Qué os parece si intentamos entrar en el mundo? A ver qué es lo que podemos hacer en este juego. Quiero recordar que, bueno, que tenemos la raza Meijin, la raza
Namekuseina, que no está mal tampoco. Los gráficos están muy bien. O sea, son gráficos que no están nada mal. Pero yo me voy a quedar con mi Saiyan, con Brócoli. Y vamos a entrar con Brócoli, ¿eh? Pues sí que nos deja entrar. Sí que nos deja entrar al juego, ¿eh? Esta es la pantalla de imagen que hablamos de lo que es el Xenoverse 3 y demás. ¿Vale? Y aquí tenemos la ciudad. Aquí tenemos a Trunks con las Dragon Buru. Madre mía. Espero que este juego mejore en calidad de gráficos y demás, ¿eh? Pero bueno, la historia me dicen que es realmente brutal. Se está bajando un parche de actualización, ¿vale? Y esta actualización lo que va a hacer es hacer que el juego vaya mejor, obviamente. Pero lo que estoy viendo ahora mismo en el juego me parece realmente increíble. A ver, está en japonés, ¿vale? No se puede pedir mucho porque está en japonés el juego. Pero bueno, me gustaría verlo, mirar las texturas y mirar cómo es todo. Yo creo que esto puede ser rollo Dragon Ball Xenoverse 3, bueno, Xenoverse 2. Y creo que puede tener tiradas si hacen un juego online bueno. Retocan los gráficos, le meten bastante caña y demás. Yo creo que eso somos nosotros. Creo que nos están pidiendo, no entiendo el chino, pero creo que nos están pidiendo un deseo. Y nosotros aparecemos aquí. Realmente, o sea, realmente increíble. Se van las bolas de dragón, como en la serie. Tenemos a Trunks. Vale, me gustaría ver la zona. Me gustaría ver la zona. A ver cómo es. Ahí está. Mueve, muévete con ese WD. Vale, perfecto. Vale. Vale, saltamos con esto. Vale, vamos a ver un poquito lo que es la zona, ¿vale? Voy a intentar. Perfecto, voy a intentar el volumen. Ahí está. Perfecto, voy a intentar guardar el volumen. Voy a intentar. Bueno, la resolución la tenemos a tope. Voy a intentar ponerlo todo a tope, ¿vale? No sé si me va a dejar, ¿eh? Ponerlo todo a tope. Yo pruebo. Yo pruebo que por probar. Vale. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Vale, hay gente que está. Hay gente que está probando esto, ¿eh? Hay gente que. Bueno, no sé cómo abrir el mapa. Vale, el mapa es este. Bien, vamos a dar un paseo por la ciudad, ¿vale? Podemos acercar la cámara de nuestro Saiyan. Perfecto. Ahí tenemos a Brócoli. Madre mía. Madre mía, Brócoli. Yo, de verdad, que estoy alucinando. Tenemos el pedestal de las bolas de dragón. Esto está centrado un poquito en lo que viene siendo Xenoverse, ¿vale? Va un poco lag el server. Pero está centrado un poquito en lo que viene siendo Xenoverse. Ahí tenemos las misiones. Tenemos varias cositas, ¿vale? Intentaremos hacer las misiones. Ahí tenemos regalos. Vale, perfecto. Con medallas y cositas. Ahí está la Kaioshin del tiempo. Aquí hay un Giru. Si desde luego hacen videojuegos de Dragon Ball así, sería realmente brutal, ¿eh? Vamos al pedestal. Esto me recuerda a Dragon Ball Xenoverse 2. Me recuerda a Dragon Ball Xenoverse 2. Mierda. Lo que más me mola. Tío, ¿por qué no voy por aquí? Se la estoy liando. La estoy liando, gente. La estoy liando. Pero a base de bien. Vale. Tiene que cambiar lo de la cámara. Lo de la cámara lo tienen que cambiar, gente. Pero bueno, este juego no está mal, ¿eh? Vamos a ver si podemos hablar con algún Giru o algo. A ver qué me dice este. Vale, a este no puedo atacarle. Madre mía, el pedestal de las bolas de dragón, creo que es, ¿no? Me parece increíble la ciudad. Vamos a verlo desde aquí. Me parece la ciudad realmente increíble. Supongo que aquí entramos con nuestro personaje y tenemos todos los datos. Vale, básicamente es como el WoW. Aquí tenemos el ADN. Con la B abriremos la bolsa. Vale, perfecto. Lo único que falta es el idioma. Como beta no está mal, ¿eh? Como beta. Está bastante bien. Vale, vamos a ver si tenemos alguna misión o algo. A ver, este juego se tendría que mejorar, obviamente, pero lo que viene siendo el juego no está mal. ¡Mira qué trajes! El traje de Vegeta. El traje de Vegeta.
Vale, a ver qué podemos hacer de misiones. Madre mía, es increíble este juego. Mira, tenemos a Trunks. Ahí tenemos a Trunks. Los gráficos ya son mejores, ¿eh? Aquí. Los gráficos ya son mejores aquí. A ver qué me dice Tranxa. ¡Ira Tranxa! ¡Ira Tranxa cómo me habla! Bueno, ahora me estoy enterando de un torrao. Yo acepto, subo de nivel. Pero no me entero de lo que tengo que hacer. Vale, me lo equipo. Eso supongo que será una habilidad. Supongo que será una poción. Supongo que será. Ahí estará una habilidad. Hay una poción. ¡Tengo que atacarle! Te reviento, chaval. ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Me lo como, me lo como, me lo como! Increíble. Hemos subido de nivel, ¿eh? Estamos al 2. Brócoli está a nivel 2. Increíble, chicos. Pues nada, si queréis seguir descubriendo este gran juego de Dragon Ball, que a mí me encanta, podéis darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y seguiremos haciendo las misiones, como siempre, de Trunks aquí en el canal. Es un placer estar con ustedes, chicos. Es un placer estar con todos vosotros, ¿vale? En esta gran aventura. Epa. Sale algo chungo. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y mi patrullero y yo nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao!